¿Qué calor hace? Abra la ventanilla. No, es mejor así. Baje. Ya voy. O'Brien, ¿eh? Ayudante del fiscal. Así es. Hay algo que quiero decirles. Siga caminando. No, pero si solo quiero decirles camine. Que... camine. Alegra que esto termine ya. Traerlo aquí a salvo era nuestra preocupación. ¿Y la mía? No se preocupe, tomamos todas las precauciones para ocultar su identidad. Uno. Está herido. Abran esa puerta. Detengan a ese hombre. Disparos en el cuarto piso. El sospechoso va hacia el oeste. Ese hombre debe ser encontrado. Te hago responsable, Mike. Debes hacerlo. Ya se dio la orden de búsqueda. La descripción es muy vaga. Nadie pudo verlo bien. ¿Cómo entró al edificio? Este sitio es privado. Psicología. Vino como víctima. ¿Qué?
solo entró y le dijo al oficial de recepción que le habían estafado su dinero y que quería quejarse. Lo enviaron con Bunko. ¿Cómo metió el arma? Tendremos que averiguarlo cuando lo encontremos. Cahill era el único testigo que tenía para cerrar el caso contra Al Lyman. Contrabando, ¿verdad? Opera en toda la costa oeste. ¿Cahill trabajaba para él? No, era un pez pequeño que se molestó cuando la organización se metió en su territorio. El caso es que estaba dispuesto a hablar. ¿Con quién más habló Jerry? Solo conmigo. ¿Estás seguro? Estaba escondido en Oakland con su chica. Demasiado asustado hasta que se decidió a testificar. ¿Quién maneja eso en el departamento? Vicio, el teniente Bondini. ¿Lo conoces? Sí, hace como 20 años. Hablaré con él. Mike, encuentra a ese hombre y yo redondearé el caso. Por lo que sabemos, teniente, la persona más beneficiada con la muerte de Cahill es Lyman. ¿Solo ustedes trabajan en este caso? Referente a Cahill, sí. Pero fueron dos inspectores quienes lo trajeron, Riggs y Hollick. Pero mantuvimos esto como secreto de Estado. ¿Quién querría la muerte de Cahill aparte de Lyman? John Benning, Tony Poloso. Pero Lyman parece ser el más importante en la costa. Si Cahill iba a hablar, seguro lo nombraba. Nadie sabía que Cahill iba a hablar. Repito que se mantuvo en secreto. Cahill hizo trato con O'Brien y él no diría nada a nadie hasta no estar aquí. Él tenía una chica en Oakland. Nita Vaughan. Así es. ¿La conoces, no, Drea? Aún trabajaba cuando yo vine aquí. Era una de las chicas de Cahill. Bien, Steve. Investiga a esa mujer. Yo interrogaré a Riggs y a Hollick. Tal vez haya algo que olvidaron informar. ¿Por qué no llevas a McCormick contigo? Puede facilitársele hablar con esa mujer. Claro, Drea. De acuerdo, teniente. ¿Señorita Vaughan? Sí. Somos de la policía. Algo le pasó a Martin. Traído esta noticia. Oh, no. Él lo sabía. Él lo sabía. Le pedí que no fuese con ustedes, pero insistió en hablar con el fiscal. Señorita Vaughan, ¿me recuerda a usted? Sí. Sí. Departamento contra el vicio, ¿eh? Vaya presentación. Señorita Vaughan, es importante que nos dé la máxima información. ¿Quién pudo saber cuándo iba a testificar? Lo siento. Nadie lo sabía. Él hizo personalmente todos los arreglos con la oficina del fiscal. Ni siquiera a mí me dijo cuándo lo iba a hacer. ¿Está usted segura? Tenemos que atrapar al hombre que lo asesinó y... Absolutamente. Martin era muy cuidadoso. Ya le dije. Ni siquiera me lo dijo a mí. Así que no pude hablar de lo que ignoraba. Nadie lo sabía, lo juro. Esta descripción no vale 2 centavos. Mike, ¿qué querías? Si te disparan, no te detienes a ver de qué color tiene el tipo los ojos. Se suponen entrenados. Entrenados para ver lo que el hombre común no vería. ¿Qué viste? Teniente Dan tiene razón. Fue algo inesperado. Yo estaba inclinado encendiendo un cigarrillo cuando alguien disparó varias veces con una Magnum. ¿Magnum?
No está en este informe. ¿Qué calibre? 357. Tronaba lo mismo que una bomba. ¿Disparaba con la izquierda o derecha? La izquierda, creo yo. Sí, con la izquierda. Bien, ¿qué más? Sabemos que usó peluca. ¿Cuál era el color de su cabello cuando escapaba? Yo diría que rubio. Sí, algo más largo que la mayoría. ¿Altura, peso, edad? Dice que lo heriste en un hombro. ¿A qué altura? Fui yo, del lado derecho. ¿Fue grave? Creo que fue de lleno. Debió perder mucha sangre. Ya pasé la alarma a todos los médicos y hospitales. ¿Acaso no sirva? Tal vez haga algo que lo descubra si se desespera. No nos preguntó cómo murió. Tal vez lo sabía. No lo entendí así. ¿Llevas tiempo aquí? Un par de semanas. El blanco y negro de los inspectores de homicidios, ¿eh? Es una larga historia, Andrea. No tan larga, hace 3 años que nos graduamos. Sí, lo sé. El departamento no asciende a las mujeres tan rápido como a los hombres. El clásico menosprecio, inspector. La Fuerza Aérea me comisionó. Yo era capitán. ¿Sabes cómo ganaba ascensos en mi carrera? Ante un escritorio. Huellas digitales, estafas, trabajos de laboratorio. Emocionante, ¿eh? Las cosas están cambiando. Reconocemos los derechos de la mujer. Muchos de nosotros sabemos que una mujer puede hacer más que escribir a máquina y tomar dictado. Un mañana hermoso. ¿Y el hoy? Hoy tenemos otra guerra que pelear. De acuerdo. ¿Crees que ella mintió, eh? Se vendía por dinero. ¿Por qué no hacerlo? No lo sé. Dijo que lo amaba. ¿A cuántos hombres iría lo mismo? ¿Y qué si hubiese hablado? Si se encargan así unos de otros. Nos ahorran mucho trabajo. Eres algo cínica, ¿eh? Trabajo con un hombre que ha visto lo peor durante 30 años y jamás se ha expresado así. ¿Crees que le sirva de algo? No creo que tenga elección. Creo que esa placa que portas de nada serviría pensando así. Bien, digamos que Cahill no le dijo a la mujer con quien vivía el día que vendría. ¿Quién iba a traicionarlo? O'Brien, seguro que no. Las únicas personas beneficiadas con su muerte están en la organización. Debió ser su pistolero. Fue un trabajo profesional, no hay duda al respecto. Pero he estado haciéndome una pregunta. ¿Cómo supo cuál ascensor y cuándo? ¿Debieron tomar el tiempo? Eso es. Alguien sabía la hora exacta en que Cahill vendría aquí. ¿Pero quién es ese alguien? ¿Alguien dentro de la organización? ¿Entonces? Solo hay una respuesta posible. Alguien dentro de la jefatura. La indiscreción en la jefatura es asunto del jefe. Mi interés es que traigan aquí a ese hombre vivo para que declare quién lo contrató para que matara a Cahill. Si antes no se detiene esa fuente de indiscreciones, jamás lo verás aquí con vida. 4 personas tenían esa información. Bondini... Imposible. ¿Prejuzgando, Mike? No te creí indulgente. No lo soy, pero tienes mejores sospechosos. Riggs y Holleck sabían el momento preciso. Y Holleck tiene varios lapsos extraños en su informe. ¿Qué hay sobre McCormick? Tampoco lo creo. Dime por qué. La conozco, no es el tipo. No lo es. Por sus antecedentes. Estuvimos en la misma clase en la academia. Oh, ¿y fuera de dichos antecedentes? Salimos algunas veces. Conociéndote, eso significa que la conoces mejor de lo que dices. Habla, vamos. ¿Algo sobre ella te dice que puede ser la fuente? No. Escucha, ella sufrió mucho desde niña, sin amigos, una hermanita que cuidar. Ella ve a la jefatura como un hogar. Está molesta porque no asciende tan pronto como un hombre, pero jamás destruiría algo que significa tanto para ella, ¿no? De acuerdo. Le dejaremos esto a inteligencia de todos modos. Puedes trabajar sobre la seguridad interna, Mike, pero quiero al asesino de Cahill primero. Como quieras.
Del modo en que lo miro, necesitamos tres cosas. Primero, vigilar la casa de Al Lyman, porque es el hombre que ganaba más con la muerte de Cahill. Segundo, el pistolero lleva una bala y si no recibe ayuda tendrá problemas. Tercero, averiguar quién lo contrató. Exacto, ese es el tercero. Ahora, sé lo difícil que es, pero necesitamos vigilar la casa de Lyman. Ya hablé con el fiscal general. Gracias. No piensa perderlo, ¿verdad? Se alimenta de la miseria humana hace 15 años y jamás ha pisado a una corte. Yo lo llevaré. ¿O'Brien? ¿Sí? ¿Cuándo? Irán enseguida. Encontraron el auto. Estaba estacionado en el Cow Palace. Cubriré eso con Holek. Steve, toma la primera guardia en la casa de Lyman. Sí, Mike. Llévate a Bondini. ¿Holek y Bondini? ¿Por qué llevarlos si están mezclados? Axioma Stone, capítulo 2, párrafo 1. Presiona al sospechoso y este enmudece. Pasa el día con él y aprendes de él más de lo que crees. ¿Qué te pasa? ¿Te maldices por lo que pasó esta mañana? Hasta la quinta generación. Haces bien. Sí, lo sé, lo sé. Estuve tan nervioso. Solo descansé al entrar al ascensor. ¿Quién lo creería dentro de la jefatura de policía? Contaban con ello. Lo sé. Todos los almacenes. Tiene lo suficiente para comprar todo. Sí, es cierto. Apuesto a que con lo que ha pagado se pagaría la hospitalización de mi esposa. Por completo. ¿Ha estado enferma? Ha entrado y salido por más de un año. Tiene cáncer. Lo siento. Sí. Bueno, tiene una salida. Todos tienen la esperanza en el hospital. Pero eso cuesta. Y mucho, ¿sabes? Sí, lo sé. ¿Qué encontraron? Un par de huellas parciales, casi borradas. No creo que sirvan de algo, pero vea esto. Tenía razón, Riggs. Le metió un tiro en el hombro. Parece que perdió bastante sangre. Más de lo que puede soportar. Necesito un doctor. Jamás lograré escapar así. Solo sé guiar autos de doctores, no sé nada. ¡Haz algo! Voy a llamar a Lyman. ¡No! ¿Por qué no? Eliminamos a un soplón, recuérdalo. El fiscal ha de estar que se muerde solo. Tendrá intervenidos los teléfonos de Lyman. Bueno, entonces ¿qué quieres que haga? Busca la forma de entrar a su casa. Si está en el teléfono, también estarán en la casa, ¿no? Eso creo. Pero ¿cómo? Busca la forma y no falles. Sí, está bien. Enseguida. ¿Sabes qué es lo peor de las vigilancias? ¿No? ¿Qué cosa es? Los vasos de papel. Stone quiere que vuelvas a la jefatura, Steve. Yo te reemplazaré.
No olvides traer más vasos de papel. Jolet parece un buen muchacho que dejó la ronda callejera muy pronto. Ese es un discurso muy elaborado para alguien que odia leer. Está molesto consigo mismo. A menos que sea mejor actor de lo que creo, solo es culpable de un error. ¿Qué me dices de Riggs? Imposible. Inteligencia dice que ha sido un policía modelo durante 17 años, citado 19 veces por su valor en el servicio. Escucha, ¿dices que McCormick estuvo en la misma clase que tú en la academia? Sí. ¿Cómo terminó? Extraordinario. Siempre dieces. No está mal. ¿Y tú cómo terminaste? Sí, pude pasar. Eso es algo que no deberías preguntar. Bueno, ahora lo pregunto. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué estás pensando? Pasas el día conmigo. Solo intento cubrir algo que hayas olvidado, muchacho. Algo que sabías de ella y que hayas olvidado, tal vez. Sé cómo sientes por las personas que quieres. ¿Como tú por Bondini? Sí, sí, algo como eso. ¿Sabes lo de su esposa? ¿Qué? Tiene cáncer. Parece que se pondrá bien, pero los pagos serán muy fuertes. ¿Quieres decir que necesita tanto el dinero que podría venderse? Solo establezco un hecho. Un poco de información le cubriría mucho de esos pagos. No. Siempre ha sido un buen policía. Todo hombre tiene su precio, Mike. Lo sé. Cuando un hombre está derrotado, o a punto... No, Vince Bondini. Él jamás caería en una falta como esa. ¿Estás seguro? No. ¿Qué tan grave está? Pues si no lo atiende, no durará mucho. No creo que pueda salir de la ciudad, señor Lyman. No. Mátalo. Pero hizo el trabajo. Pretérito. Eso pasó. Si Larwin está herido, de nada sirve ya, ¿de acuerdo? Bueno, yo he guiado autos para la organización, pero jamás he matado a nadie. No me vengas con eso. ¿Quieres progresar? Fue por eso que nos diste los informes sobre Cahill, ¿no? Sí, cierto. Tengo un contacto en la jefatura, pero... un asesinato... Cahill está muerto, y también Larwin. Fue una reparación muy rápida. Tal vez solo fue un bulbo. Un contacto. Lo seguiremos. ¿Dejando la casa? Prefiero correr el riesgo a perder una posible pista. Llama a la central que envíen otra unidad. ¿Y si no llega a tiempo? Yo tomo la responsabilidad. Llama, vamos. Sí, señor. Unidad 10-4 central. Thank you.
que enviaría un doctor. Que le tomaría un poco, tal vez una hora o más. ¿Otra cosa? No, nada más. También dijo que estaba preocupado porque estuvieses herido gravemente. ¿Sí? ¿Contra la pared? ¿Qué te pasa? ¡Larwin! ¿Qué te pasa? Yo solo sé guiar auto. Yo no quiero nada contigo. Sí. ¡Larwin! Por favor, Larwin. Sí, seguro. ¡Te lo juro! Yo no he hecho nada, Larwin. ¿Qué tan mal está? Está muerto. Rea pensó que deberíamos quedarnos vigilando la casa, pero yo tomé la responsabilidad. Presentí que el tipo era un contacto. Un policía experimentado debe seguir sus corazonadas, ¿no? Así es. Viste al hombre cara a cara y no lo detuviste. Lo siento, Mike. Todo pasó tan rápido. No pensé lo suficiente a prisa. Sé que estás nerviosa, pero... ¿crees que puedes darle una buena descripción al dibujante? ¿Ahora? ¿Podrás hacerlo? Lo siento, no podría. Está bien. Ve a descansar. Vince y yo terminaremos. Te veré mañana temprano. ¿La llevaré a su casa? Sí, llévala. Ese pistolero ya no testificará a quién les dio el informe. Si hubo quien se los diera. Bondini pareció muy interesado en seguir el camión. ¿No sospecharás del teniente Bondini? No me extraña que ese camión fuese directo donde el pistolero. Creo que te equivocas, Steve. Bondini vendería a su familia antes que a la jefatura. Eso dice Mike. ¿Quién se imagina el que...? No lo sé. Solo sé que no le gusta pensar que fuera Bondini. ¿No te gusta la idea de que fuese yo? No. Pero también existe una posibilidad. Por un momento pensé que entraríamos en la conspiración. ¿La conspiración? No creí que lo olvidaras. El bar a que me llevaste la primera vez que salimos. Ah, sí. ¿Por qué de pronto recordaste ese lugar? No lo sé. Escucha, ¿te gustaría ir a un sitio similar? Algo más moderno que la conspiración. Hablaríamos un poco de nosotros. Steve. Tal vez otro día. ¿De acuerdo? De acuerdo.
¿No necesitas un poco de compañía? No, gracias. Quiero descansar. Otro día, Steve. Que descanses. Haciendo afuera. ¿A qué hora cierran? A las 5. Todos los camiones se encierran aquí. Y esta puerta la cierro yo mismo. Parece que alguien conoce la combinación. ¿Cuánto hace que la cambió? Hace 2 años, más o menos. Quiero una lista de los hombres que trabajaron para usted los últimos 2 años y medio. Tenemos muchos cambios de personal. Será una lista enorme. Nosotros le ayudaremos, señor Seirian. Sabía que vendría. Acabo de decidirlo. No te afanes. ¿Está Ted en casa? No, tiene un trabajo sin horario fijo. Jamás se sabe. Que tenga un trabajo ya es algo raro, ¿no? ¿Sabes que se ufana? Lo que pasa es que tiene mala suerte. Pero cuando nazca mi bebé, será diferente. Liza, lo siento. Oh, santo cielo. Todavía tengo que madurar. Dejar mi papel de mártir, de madre, de madurar y aceptar que solo soy una hermana que actúa como algo superior. A ti jamás te gustará, Tess. Pero te quiero. Y tampoco soporto la espera. Andrea, si pudieses verlo como lo veo yo, o me hubieses visto cuando me encontró. Eso ya pasó. No, eso jamás pasará. Jamás olvidaré lo bajo que caí entonces. Vendiéndome para poder comer. Odiando cada minuto de cada asqueroso día. No te culpo por no haber estado ahí, Drea, te lo juro. Yo era la que huía, lo más lejos. Buscando nuevos caminos donde encontrar problemas. Pero Tess me rescató. Me hizo reflexionar. Lo amo tanto. Hola. Hola, Steve. ¿Han descubierto algo? Aún no. ¿Qué es eso? Cierra la puerta. Personas tal vez mezcladas con Bondini. ¿Qué les parece? Fuera vigila sospechosos y dentro, él es el sospechoso. Sí, así es. Pero aún no encuentro nada sospechoso en ellos. Sí, pase. Informe de balística sobre las balas en el pistolero. Gracias, Martí. ¿Qué sucede? ¿Qué dice ahí? 3 balas, la que Riggs le metió en el hombro, otra en la pierna y otra atravesó el corazón. ¿Quién lo mató? De acuerdo con este informe, Drea McCormick. ¿Tuvo suerte o es tan hábil? Sobresaliente en tiro de defensa.
Aquí está. Aquí mismo. Hace un año, un hombre llamado Ted Cullen trabajó para la compañía Ajax guiando un camión. Renunció después de 2 meses. Y este es el informe de personal sobre McCormick, su pariente más cercano, hermana, señora de Teodoro Cullen. Sí, eso concuerda. Pero eso no prueba que venda informes. Que venga ella. No, quiero a este Cullen. Un momento, Jerry. Tenemos afuera un oficial que usa su placa para violar la ley. ¿Vendiendo informes? Sé lo que piensas, Mike, y sé lo que sientes respecto a todo esto, pero ahora es asunto de familia. Ella no puede hacerle más daño a nadie y Cullen puede ayudarme en mi caso. Cullen puede llevarlo hasta Lyman, ¿no es así? No es tan importante como el pistolero contratado, pero me servirá. Trae a esa mujer policía aquí y no tardaría mucho su cuñado en enterarse y escapar. Está bien, nos olvidaremos de la McCormick. Tenme informado. Está bien. Lo siento, muchacho. No lo creo de ella. No es su forma de ser. Algunas veces cambiamos tanto que nadie nos reconoce. ¿Quieres más café? Con esto es suficiente, Lisa. Bien. ¡Hola! No te esperaba tan temprano. Hay una buena razón, cariño. Oh, no, otro viaje, no. Es solo hasta San Diego. Oh. ¿Qué tal, Drea? Hola. Ya terminamos de comer, pero calentaré algo. No, ahora no. No tengo tiempo. El avión sale en una hora. ¿Quieres prepararme una maleta con pocas cosas? Solo tardaré un par de días. Ted, ¿no hacen descuentos a las esposas en viajes de negocios? Mi esposa se queda quieta hasta que el bebé nazca. ¿De acuerdo? Uh-huh. Vamos, date prisa. ¿Qué es lo que saben? ¡Vamos, habla! ¿Qué es lo que saben de mí? No, estás a salvo. Nadie pudo verte, excepto yo. No estaba seguro de nada. Tampoco yo. ¿Qué hay acerca de Larwin? Está muerto. Oh, magnífico. Magnífico. ¿Te alegras? Asesiné un hombre solo porque me mentiste. Tú me hiciste hacerlo. Deudas de juego, ¿eh, Ted? No podías pagarlas y mi hermana necesitaba asistencia, así que quería cierta ayuda, algún soplo, cierta información. ¿Y quién salió lastimado? Tú eras quien odiaba a los viciosos. Es que cambiaste de parecer repentinamente. Tú sabías lo que iba a pasar. Lo sabías. Está bien, lo sabía, lo sabía. Pero ya está hecho, todo terminó. Tú estás bien. Yo estoy bien, Lice está bien. ¿Quién más cuenta? Eres un saco de serpientes, ¿lo sabías? No sé cómo Liza se fijó en ti. Sí, pero apuesto a que hay mucho que ignora sobre química, hermanita. ¡Espera! No seas torpe, Drea. Aún hay mucho más. Mucho más que Liza ligándonos de aquí en adelante. ¿Entiendes? Este es el número de teléfono donde estaré. Si algo llegara a suceder, no llámame. No haré nada para volver a ayudarte. ¿Quieres callarte de una vez? Soy yo quien está en dificultades. ¿Sabes lo que ese bebé significa para Liza? Será difícil para ella pasar por todo eso sola. Debería llevarla contigo. Ya está decidido. ¿Por qué no se lo preguntas a ella? Escucha, ya no hay riesgos. Como ya dije, está hecho y terminado. Yo nunca he sido arrestado, así que mi fotografía no será circulada. Aunque me describan, no hay nada que me relacione con esto. Si tú dejas a Liza, te juro que yo no me detendré. Descuida, no haré nada, nada. Es que no puedes entender. Solamente hay blanco y negro para ti, ¿no es verdad, Drea? Yo la amo, yo amo a Liza. Jamás haría nada que pueda perjudicarla. Pero
pienso pasar el resto de mi vida arrastrándome para vivir como un muerto de hambre. ¿Qué futuro hay en eso? Con Lyman yo puedo ser importante y puedo tener muchas cosas, las que yo quiera. Sin importar lo que cueste obtenerlas. Exacto. Tienes que entenderlo después de lo que hiciste. Todo tiene un precio. Creí que estaba haciendo algo por Liza. Tú la utilizaste. No. No, yo te utilicé a ti. Todo lo que tienes que hacer es callarte. Y Liza será feliz. Y deja de actuar como si fueras una santa sabiendo que no lo eres. Ahí, departamento 3D. Cuídate, yo te cubriré. ¿Sí? ¿La señora Cullen? Sí. ¿Está Ted en casa? No. Me llamo Steve Keller. Me dijo que viniera a verlo cuando llegara a la ciudad. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? No, ahora no. Se fue a San Diego en viaje de negocios. ¿San Diego? Uh-huh. Bien, gracias. Buenas noches, señora. Buenas noches. Que se fue a San Diego. Nos avisarán los que vigilan el aeropuerto si se presenta ahí. Uh-huh. Creo que le mintió. Se veía sincera. ¿Como su hermana? Sí, sí, ya sé que soy muy torpe para conocer a las mujeres, pero el jurado es el que dirá la última palabra, ¿no crees? De acuerdo, lo lamento. Todos tenemos fallas. Yo tengo por lo menos un par. Y pensar mal de los demás es una de ellas. ¿Crees que se haya escondido? Sí, creo que Drea McCormick es nuestra única esperanza. O'Brien dijo que la olvidaras. Sí, lo sé. Pero quiero que O'Brien nos consiga una orden de la corte. Y mientras eso sucede, que alguien la invite a cenar. Gracias por aceptar mi invitación. Gracias por hacerlo. ¿Inspector Keller? Sí. Tiene una llamada en recepción. Ah, gracias. Discúlpame. Está bien. Buen punto en el caso Cahill. Fue identificado el chofer. ¿El chofer? Sí, el hombre que viste escapar. Se llama Ted Cole. Teníamos una buena descripción de él. Nos la dio su antiguo patrón. Se dará la alarma en 15 minutos. Qué gusto. ¿Quieres disculparme? Voy al tocador un minuto. Sí, por supuesto. ¿Sí, madame? ¿Hay otro teléfono? Sí, madame. Hay otro en el salón de damas, a la derecha. Gracias. En cualquier momento, teniente. ¿Qué?
El número es 555-2178. Quiero el domicilio. Que nada te ligaría. ¿Qué dices del robo del camión del sitio donde trabajabas? Ya dieron la orden de aprenderte. Y tu descripción, saben quién eres. Solo es cuestión de tiempo para que me liguen contigo. Escúchame. Ve por Liza y lárgate de la ciudad. No, tienes que llevártela. Jamás volverías por ella. Oiga, caballero. Salga usted de aquí. ¿Salga inmediatamente o llamaré al gerente? No. No hay cuidado. El gerente sabe que está aquí. Hola, contesta. Contesta, Andrea. ¿Va usted a la audiencia de Drea? Sí. Ella le suplica que no vaya. Bien, entonces no iré. Gracias. ¿Qué cree que le pase? La darán de baja, por supuesto. ¿Y por lo demás? Bueno, ella no sabía que matarían a Cahill, pero lo hicieron y eso la convierte en cómplice de homicidio. Narwin estaba armado y disparó primero. Podrá alegar defensa propia, pero... Tendrá una larga condena. Sí. Necesitará mucha ayuda cuando salga. Ella siempre cuidó de mí. No me importa tomar mi turno. Debo marcharme. Creo que estaba pensando en ti también. Sí. Lástima que no pensara en eso. Un tributo a la memoria de los oficiales de la policía de San Francisco que han dado la vida en el cumplimiento de su deber.